yo soy Sekeruno y el día de hoy estamos en Mario Luigi Superstar Saga. En el capítulo anterior nos quedamos en que habíamos llegado a este extraño palacio de cristal o de hielo. Estaba este canal que Dios sabe qué hace ahí, pero bueno. El chiste es que tenemos que activar en esta ocasión una extraña sopa y según el mapa... ¡Ay, cabrón! No sé dónde estoy. Bueno, entré por aquí y pasé por acá y ahora estoy en el piso de arriba y supongo que tengo que doblar hacia el cuarto que sigue, ¿no? Ay, no, yo no me les enfrento muy honestamente. Les tengo realmente mucho miedo ahorita. Oh, más moneditas. Muy bien, muy bien. Bueno, el chiste es que ahora la cosa se va a poner más cabrona. Va a haber enemigos peores, va a haber más retos. Y bueno, en síntesis la cosa se va a poner más dificilita. Ay, por ahí no se puede. Bueno, no importa. Supongo que podemos tomar este camino, ¿no? Ya, si me enfrento a algún enemigo, por lo menos tengo que ir un paso adelante, ¿no? Bueno, bueno. Juguemos. ¡Órale! Ok. Uy. Muy bien. Ah, bueno. Por lo menos lo intenté, ¿no? En fin. El chiste es que, pues... tenemos que activar... creo que ya lo mencioné. Activa una sopa para poder... subir de piso, si lo quieren poner de una forma. Y obviamente tendríamos que encontrar en el mejor de los escenarios el switch del fuego. Sí. Eso, el fuego. Tenemos que encenderlo y ya saben, para que... pues nada más, para que se active la dichosa sopa y bla, bla, bla. Ya entendieron. El problema es que yo no sé dónde están esas cosas, así que... tal vez me cueste un poco de trabajo hallarlas. Ok. Ok, bueno, podemos hacer eso, ¿no? Ok, bueno, supongo que... a ver. Ahora sí, esto, pues nos preparamos. Esperamos. Y ahora sí. Que recuerden que esto tiene tiempo límite. Ok, recordemos que tomé el camino de la derecha. Por acá ya no te entumas. Porque luego... bueno, que creo que hubiera mejor tomar el de la izquierda. En fin. Oh, un switch de activación. ¿Qué activa? Ok. Activo una puerta. Eso está bien. Está de poca. Ok. Uy. Supongo que no hay forma de pasar, ¿verdad? Oh, sí, que la hay. En fin, no sé a dónde estoy yendo. Oiga. A ver, según el mapa estoy... ah, pues estoy donde empecé. Jeje. Bueno, por mi parte eso no hay pedo. Oh, Dios, no sabía que hacían eso. Ok, nos preparamos. Y ahora sí. Vamos rápido, rápido. Carajo. En fin, creo que esto de regresar se va a poner un poco cabrón, ¿eh? Estoy casi segura. Sí, pues tal vez va a estar un poquito difícil. Pero, ñe. ¡Ah! No se pasen conmigo. Ok. Podemos intentar esto, ¿no? En vista de que se detiene cada... prácticamente cada que se pone en este espacio, supongo que no habría problema si le avanzo y me detengo aquí y... ¡rápido, rápido! ¡Carajo! Esto me va a tomar un buen rato. Por fin, ya. Ya está chingón. En fin, nos vamos por aquí y podemos subir esto y nos... pues nos regresamos por donde vinimos, así que supongo que ya... ¡ay, ca! Eso estuvo cerca. Decía, supongo que podemos pasarnos... así, no. Bueno. Bueno, al menos lo pisé, ¿no? Ese es el chiste. ¡Ay, qué son esas madres! Ok. Muy bien, esta vez esquivé la estúpida nube. Ok, le di al cabrón. Y esto no sé qué... ah. No sé qué procede. Supongo que podríamos intentar con un... salto torpedo, sí, contra este güey. Ah, bueno. 31 puntos no está mal. Algo es algo. ¿Ataque bala o ataque rayo? Pues pongámosle un ataque bala, ¿no? No, no veo la complicación. Ok, 95 puntos está bien. Ay, no manches. Esta es un hueso duro de roer este güey, ¿eh? No hay que decir que no. Ok. Esto es como lo de Bowser, pero más lento aún, ¿eh? En fin. Ok, intentemos otro tándem y vamos a intentarlo con el Topo Luigi, que es de los pocos que sí me salen bien para variar. Y spameamos. Perfecto. Ahora sí, esto, pues probemos con un salto. No. Nope.
Creo que esto solo va a servir a base de trueno. ¡Hijos de puta! ¡No manches! ¡Desgraciados! Me lleva. Bueno, en fin. Esto va a tardar un poco, supongo yo, ¿verdad? Sí, tal vez tarde un poco. Ok, muy bien. Podemos intentar algo con la mano, ¿no? La última vez que intenté con el ataque de fuego sí que sirvió. ¡Excelente! ¡Oh, tengo un champicura! ¡Excelente, excelente! Bueno, ahora sí podemos movernos a donde sea que nos lleve esto. ¡Oh, genial! ¡Oh, por fin! ¡Un sitio guardado! ¡Aleluya por eso! ¡Muy bien! ¡Yo muy bien! No, a ver, ahí está. Destrozamos esto, a ver a dónde nos conduce. Puede conducirnos algo útil, ¿no creen? ¡Oh, genial! A ver. Ok, estoy lista. Ahora sí estoy lista para esta clase de bloques. Oh, bueno, más o menos. Solo es izquierda derecha, así que tampoco es el pedo tan grande. En fin, ahora sí ya nos vamos. Y hay algo chulo por aquí. Quién sabe qué, pero es algo chulo. Ok. Bueno, una judía jiji. Bueno, esto podemos saltárnoslo de momento, ¿no creen? Ok, ya nos vamos. Y ahora sí, pues no estoy muy segura por dónde nos podemos ir, honestamente. Supongo que por aquí es camino, ¿no? Ok, bajamos entonces hacia lo desconocido. Oh, genial. Una judía juajua y otra judía juajua. Ya muy bien, ya muy bien. Aquí está el boiler. Bendito sea Dios. Ok, preparo nuestro fueguini. Y ya está nuestra hermosa sopa, mis niños. Ya está nuestra deliciosa sopa de chistes. Yummy, yummy. Se ve como si fuera sopa de haba o algo parecido. Pero bueno, en lugar de pensar en comida que acabo de comer, mejor pensamos en esto. Ajá, ok. Tengo entendido que en cosas como este hay bloques escondidos, como este. Y pues para que nos dieran una pinche judía juajua, pero chingón, ¿eh? En fin, ya podemos largarnos. Ay, ¿para qué es eso? Ahora sí. Subimos y cambiamos. Y ahora sí, para arriba. ¡Uhú! ¡Ay, otra vez tengo que subir! ¡Qué hueva! Bueno, ni pex. ¡Ah, no! Contigo tuve pedos la última vez. Sí, así que yo me exento... No, yo me abstengo de ir con él. Ok, nos tenemos que preparar mentalmente porque... Seguro que a esta no nos salvamos ahora sí. ¡Ya ves! No nos salvamos de esta. Muy bien, es que está cabrón, la neta. ¡Uhú! Luigi es nivel 28. Esas son muy buenas noticias, ¿eh? Ok, le subiremos... ¿Qué le subimos? ¿El Tanem? No. ¿Qué tal? Ya es que está muy bien. Bueno, ¿saben qué? Le vamos a subir la defensa. Que también, como en el capítulo anterior, porque sí, urge... ¡Wow! 5 puntotes, eso está muy bien. En fin, ahora sí podemos irle llegando. Esto... ¡Oika! ¡No te me acerques! ¡No! Muy bien. Es que no, así me da cosa. Porque si me quedo frita, estoy muerta ahora sí. En fin, ya llegué. Y aquí comienza la verdadera prueba. ¡Abandonen! ¡No! Yo voy a seguir y me vale choto. En fin, vamos a guardar nuestro hermoso juego. Y vamos a continuar. ¡Ah! Y me siguen. Ok. No. A ver si con el martillo puedo mover a Luigi. A ver. ¡Oh, sí entró! Ok, activamos esta cosa. Esto solo activa una puerta. Adivinen que tengo que darle toda la vuelta, ¿verdad? Tengo que darle toda la vuelta. Me lo tenía que suponer. Bueno, no importa. Lo intentaremos. Subiremos este gran piso. Y pues andando. Ok. Ahí esto también es para bajar. Ok. Supongo que tengo que ir para el frente, ¿no? Creo que sí. No tengo de otra, como sea. ¡No! ¡Ay, ca! ¡Ay, es que no ma! Me traen con el Jesús en la boca estos tipos. Ok, aquí no hay nada de provecho. Pero sí hay una entradilla. Esa estuvo cerquísima. Oh, un libro excelente. Me agrada, me agrada. Eso es lo que significa que esto se va a poner verde. Oh, ya hay una puerta. Supongo que eso... Oh, no puede entrar tan fácil. No era tan fácil. Ay, este es de esos que se hacen al mismo tiempo. ¿Y cómo planean que llegue ahí? Ah, ya sé cómo planean que llegue ahí. Ok, apúrate Luigi. Corre, Luigi, corre. Ajá. Uajajay. Eso llegó de la nada. ¡No! Eso estuvo cerca. ¡Ah, no mames! Ya estoy nerviosa. Neta, esta gente ya me trae con el... con el alma en la boca. Ay, no, me equivoqué de lado, ¿verdad? Sí, me cae que me equivoqué de lado.
Ok. ¿Sabes si los esquivo así grácilmente? Sí. Ok. Ok, ya estoy. Ya. Yo muy bien, yo muy bien. Ok, ahora sí. Me puedo ir hacia el otro lado. Y ya se abre una. Oh, genial, excelente. Ay, güey. Esta cosa se pone bastante complicada. Demonios. Bueno, vamos, Luigi. Sí, se puede. Yo confío en Luigi. Ok, absteniéndonos de una buena batalla, nos vamos de aquí. ¿Pero por dónde era? Ya ni me acuerdo. Creo que era en el piso de abajo, ¿no? Es que a ciencia cierta no estoy segura. Pues no, chécate que no era por ahí. Rayos. Creo que era por aquí. Oh, sí. Ah, vamos. Ok. Mi martillo está ahí, merito. Muy bien. Se ha abierto una sexy puerta. Oh, excelente. Ok. No, es más. Primero me pongo ahí. Bien. Chido, chido. Muy bien. Y ahora sí, me voy al otro. Corre. Ok. Ya, ya. Es que soy retrasada. Ahora sí. ¿Qué? Ah, no se había abierto. Oh, ahí está el otro. Vaya, han llegado hasta aquí. Son bastante buenos. Gracias. Toman un regalo de nuestra parte. Si golpean los bloques que salen con los botones A y B, obtendrán puntos. Si consiguen 30 puntos en 25 segundos, les abriré la puerta. ¿Qué? Bueno. ¿Es que soy tonta o qué? Esto ya me había salido también hace mucho tiempo. No. Ok. Sí se puede. Yo sí puedo. Soy demasiado cool como para no poder. Es que no me acomodo al orden que traen. Ok. ¡Rayos! Ok. Es que soy retrasado, ¿o qué? ¡Tiempo! ¿Quieren volver a probar? Sí, obviamente. Es que no, la cagué. Tengo que admitirlo. No me acostumbra que B esté a la izquierda y A a la derecha. No me va eso. Cosen, yo ya me acostumbré a un cierto orden. A ver, que mi retraso me supera. Ok, eso iba muy rápido. Ok, sí se puede, sí se puede. No, a ver. ¿Es que soy tonta o qué? ¡Tiempo! Ahora me fue peor. No manches. Creo que ahora sí ya voy a poder. Creo, sí, perfecto, a 2 segundos. Excelente, excelente, lo hemos logrado. Ahora a ver qué nos depara el dichoso destino. Ah, me olvidé. Bueno, por lo visto. Ay, ¿aquí hay algo o qué? Bueno, ¿qué dice? Para los bigotudos, si golpean esta placa amarilla desde abajo podrán subir. Si aprovechan esta fuerza, el resto tendrán que deducirlo. ¿Qué? A mí no me pongan acertijos. En fin. Pues sí, ya ni pex a cambiar. No puedo. En fin, vamos a ver a dónde nos lleva esto ahora. Mendigo laberinto, está bien complicado este desgraciado. Ok, aquí hay fuego, así que... Bueno, no, no hay fuego, hay velas de hecho. Supongo que tengo que encenderlas, tiene mucha lógica. Ok, ya hace un calor, híjoles, espantoso en este momento, me estoy muriendo. En fin, ya están las velas activas, ¿qué se activó aquí? ¡Oh! Eso suena bien. Supongo... A ver. ¿Qué es? Me quedo aquí. Ahora sí cambiamos a Luigi. ¡Oh, ya! Ok. Entonces podemos apurarnos a bajar hacia acá. Sí, muy bien. Yo muy bien. Podemos apurarnos de esta forma. Y ahora sí. ¡Ash! Ah, yo muy bien. En fin, ay, güey. Me abstengo de pelear con estos güeyes. Y evito sus granadas. Ok, un ultra champi. Excelente, me agrada eso. Ok, ya estoy yo posicionada. Ahora es turno de que el Luigi se posicione. Oh, excelente. Ahora sí. Muy bien, ¿qué se puso? Se puso eso. Ok, ¿hacia dónde vamos? No estoy realmente segura. Oh, no me digas, tengo que volver por él. Oh yeah. Ok. Tal vez si me pongo bien.
Ajá, muy bien, sí caí sobre él. Excelente. Ok, ahora me pongo sobre la placa y espero a que esa cosa se lance. Oh, muy bien. ¿Y qué activé exactamente? Ah, activé un puente. ¡Qué pura buena onda! Sí, porque de aquí ya no paso. Ahí está Luigi. Ya, muy bien. Ahora sí, entonces me regreso a donde estaba. Y pues espero aquí a Mario. Ok. Uy, uy, antes de meterme en otra batalla. Híjole, corre, corre, corre. Yo muy bien. Ok. Bajamos. Y ahora sí, vamos con Luigi. Muy bien, muy bien. Ok, ahora sí, vamos a continuar con nuestra hermosa aventura. Ah, chingón. Así es que si no subo, mejor. Ok. Ay, corre, corre. Shit. Bueno, ahorita. Muy bien, hemos terminado. Ok, ya podemos continuar en paz, sí. Excelente. Ya podemos movernos a quién sabe dónde. Y eso debe cambiar otra vez. Ahora sí, para que Luigi pase. Y me regala una judía. ¡Excelente! ¿Y qué? ¿Aquí qué falta o qué? No me digas que era solo eso. No chingue. No, no mames, no me digas que era solo eso. No, me voy a morir. Ay, no. ¿Saben qué? Hasta aquí lo vamos a dejar, amiguitos. Y si les ha gustado, no duden en poner pulgar arriba. Y si les ha gustado más, no duden en poner favoritos. Y pues, tampoco duden en seguirme en mi página en Facebook. Y, bueno, pues ya veré la semana que viene de qué va todo esto. Porque, creo que me equivoqué, me perdí o algo peor y... En fin, el chiste es que tomé camino equivocado al parecer y otra vez me separé. En fin, me despido de todos ustedes y adiós.